Bien, yo tengo unas entradotas. Saluditos a todos, buena tarde, buena tarde. Iniciamos con esta sesión de carpetas artísticas, la sesión 7. Saludos a la gente de YouTube y a la gente de Zoom. Adelante, adelante, buen Eric. Te escuchamos, brother. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Néstor. Pues bienvenidas, bienvenidos a Taller Libre a Distancia, transmitido en vivo por YouTube, de elaboración de carpetas artísticas digitales, sesión número 7. Y pues para comenzar presentando a nuestro gran equipo, nuestra excelente y apreciada monitora pedagógica, Rocío Guzmán. Rocío. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, los que estamos aquí en Zoom, Vero, Mini, Daniel, y a todas las personas que nos siguen desde YouTube, bienvenidos. Estamos en la sesión 7 del taller Elaboración de Carpetas Artísticas. Yo soy Rocío Guzmán y estoy para pasarle todas las dudas y preguntas a Eric. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Y nuestro productor estrella, el responsable de que la magia suceda en vivo dentro de todas las redes sociales, la difusión y promoción de estos proyectos, nuestro querido Néstor Medrano. Saluditos, banda. Qué bueno que andan por aquí. Saludos a la gente de Zoom, a la gente de YouTube. Y pues empezamos con este interesante taller. Saludos a toda la bandita. Ya llegó el otoño y llegan los talleres libres a distancia. Saludos. Sí, te faltó el denle like, active la campanita, síganos por Ah, claro, YouTube. ahorita hacemos mención de con voz de locutor. Por favor, bandita, lo invitamos a que le dé like a este video, a que active la campanita de YouTube para que le llegue una notificación cada que está subiendo Faro de Oriente cualquier video y pues le mando saluditos. Bye, bye. Ahí está, brother. Excelente. Eso era todo, amigo Néstor. Pues Oye, muchas ok. gracias. Ajá, Néstor, ¿nos adelante. podrías mandar el link por el chat para seguir la transmisión? Vientos, ahorita se los mando. Gracias. Bye, Eric. Y pues me presento, mi nombre es Eric Fiesco, el anfitrión de este taller y pues nada, transmitiendo desde el alma mater Faro Oriente, desde la coordinación educativa. Pues bueno, vamos a comenzar. Esta es la sesión número 7. Vamos a estar elaborando cómo pues ya el Working Progress. Vamos, ya vimos las definiciones, vimos cuáles son los contenidos de una carpeta artística curricular. Hemos hablado ya muchas veces sin profundizar, pero sí de una manera bastante adecuada y definida, que es un proyecto artístico cultural, un CV. Entonces, la semana pasada revisamos una convocatoria PECDA, que es muy similar a la convocatoria FONCA, y también revisamos como algunas convocatorias para talleristas, dar talleres. Hoy seguimos un poco en base a la revisión que hicimos de las convocatorias, cuáles son los contenidos que nos están solicitando las instituciones, tanto públicas como privadas, para facilitarnos los recursos. Pues básicamente vamos a ir discriminando, de alguna manera vamos a ir definiendo qué tenemos y qué no dentro de nuestras carpetas artísticas curriculares. Es decir, en base a todos estos contenidos que nos están solicitando, cuáles son los contenidos que aún nos faltan para complementar y tener nuestra carpeta artística curricular. Es probable que algunas y algunos de los participantes ya tengan como un antecedente de algún CV institucional, algún cuaderno de trabajo, algún dossier, algún proyecto artístico o cultural. Ya algunas y algunos de ustedes tienen experiencias etiquetando recursos, viviendo del arte. Entonces, vamos a trabajar también sobre algunos antecedentes y materiales que ya tenemos para estar realizando las actualizaciones y también en conjunto poder pulir.
perfeccionar esos proyectos, esas carpetas que ya tenemos. La idea es que casi al finalizar el taller tengamos listas y completas todas nuestras carpetas artísticas curriculares, ya con todas las propuestas artísticas y podamos apuntar a varias convocatorias, no solamente una, sino quizá dos, tres propuestas de trabajo institucional, ya sea en el sector público o privado. Entonces, pues eso. La semana pasada fuimos señalando específicamente los contenidos que nos estaba solicitando PECDA, que en este caso, pues, es a través de una plataforma, llenar como una especie de breve perfil en el que vamos a estar vaciando como nuestros datos comunes, nuestra dirección, teléfono, etcétera. También nos está pidiendo un currículum vitae, hoy vamos a ver el currículum vitae artístico y el cuaderno de trabajo, nos estaba pidiendo la calendarización de nuestro proyecto. Para escénicas nos estaba pidiendo como algunos videos, algunas presentaciones. También vamos a ver como otras disciplinas en audio, etcétera, etcétera. Vamos a revisar esta lista y vamos a ver qué sí teníamos, qué no tenemos. Y sobre todo hoy la sesión va a ir dedicada al currículum vitae artístico, que es muy similar al currículum institucional. Hay algunas quizá como leves diferencias. A diferencia de un currículum institucional, un currículum artístico puede llevar como algunos colores, algunos matices, una ligera como firma o muestra como de nuestro trabajo personal y sobre todo pues una foto de artista. Les voy a estar mostrando mi currículum vitae del 2019 y también la información que debemos estar agregando forzosamente a este documento. Bien. Pues comenzamos, Dani, no sé si nos puedas como apoyar con la convocatoria que revisamos, señalándonos los puntos, lo que nos estabas solicitando y que nos comentes tú qué sí tienes o qué no tienes. O Vero, igual que la semana pasada estuviste como en revisando los contenidos o alguna o algunos de ustedes que tenga como alguna duda o comentario al respecto en cuanto a los contenidos y no esté seguro qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene y sobre todo qué es lo que podemos como ir avanzando o actualizando. Chicas, chicos, Vero, Dani. Deja encontrarlo y ahorita al respecto. Como puntuales, que estábamos como resolviendo. No sé si ya tengas igual como tu Word a la mano. Dani o Vero. Se me cortó un poco el audio en la parte anterior a lo que acababan de comentar. ¿Qué era? ¿Hasta dónde te quedaste, Vero? Ah, ok, gracias. Bueno, yo me quedé en que me faltaba el currículum, entonces hice como un ejercicio para llenar uno, pero me di cuenta que lo llené, como que el que yo hice intento de currículum, como que creo que es un currículum artístico, porque le puse como, pues sí, le puse colores, le puse ahí como adornitos que tal vez no eran los más adecuados para uno institucional. Y de las fotos, pues sí, estoy viendo ya con alguien que me va a sacar las fotos, pero como ahorita le toca la vacuna esta semana, se tuvo que posponer a la siguiente. Ok, entendemos. Sí, no, no te preocupes. Lo importante es que tengas ahí como el previo, la información previa. Ahorita vamos a ir puntualizando sobre cómo se proporciona la información en el CV y sobre todo cuál es la información esencial, ¿no? Básica en cualquier tipo de currículum artístico. Pero gracias, gracias, Vero. Sí, qué bueno que hiciste, que fuiste como avanzando. Al final es mejor como basarnos en esto que tú ya tienes, porque al final ya solo se vuelve como un copy-paste o una actualización. Es importante o súper fundamental ir trabajando sobre estos contenidos para que a la mera hora no estemos como
enredados, ¿no? Que se me olvidó poner una institución, mi último trabajo, mi última experiencia laboral, o no agregué como lo más importante, ¿no? Acerca de mis últimas exposiciones, etcétera. Pero sí, qué bueno que fuiste como avanzando en este desarrollo. No sé, Ya alguno tengo aquí a la otro. mano el formato de texto. Ah, perfecto, vientos. Entonces, dinos, Dani, por favor, apóyanos, oriéntanos con qué es lo que está solicitando PEGDA para, en cuanto a la carpeta, para. Bueno, es identificaciones oficiales vigentes, Ajá, sí. la cédula de clave única, que es el CURP. Comprobante de domicilio, comprobante de residencia, el currículum. Este debe de llevar el nombre completo y, en su caso, el nombre artístico, lugar y fecha de nacimiento, formación académica y artística, actividades profesionales y artísticas realizadas a la fecha, premios, reconocimientos y distinciones obtenidas. Ay, hasta ahí nos vamos a quedar, Dani. Para ir avanzando en los contenidos. Chicas, chicos, ¿alguno de ustedes tuvo como problema al digitalizar sus datos, al tener como sus documentos oficiales digitalizados? Hablen ahora o pregunten en la próxima sesión. ¿No? No, todo bien, Bueno, yo fui a un internet. Ok. Vientos. Entonces, vámonos con el currículum. Néstor, ¿nos puedes apoyar con la parte del documento de la carpeta de Drive? Ahí está mi CV el Sí, 2019 para mostrárselos. lo comparto, esperen, ahorita lo comparto. Sí, para empezar, primer punto de un CV profesional, artístico, el fondo. Es decir, el formato en el que se debe estar como trabajando es, el fondo debe ser blanco, totalmente blanco. Ya veremos como las licencias que podemos estar como tomando en cuanto a las plantillas. Hay otros currículums, ¿no? Que es quizá como las plantillas o los CVs de las bandas comerciales. Se pueden dar como ciertas licencias, pero específicamente para el sector institucional, ya sea público o privado, el currículum tiene que ser sobre un fondo blanco. De preferencia tiene que ser toda la información condensada en una sola cuartilla. En caso de que la institución se lo solicite o le solicite como agregar un poco de más información de la que comúnmente agregamos en este tipo de documentos, pues se pueden extender hasta dos o tres cuartillas, ya cuando son artistas con trayectoria. Tiene que ser blanco, la información tiene que ser explícita, directa. Tiene que ser un documento bastante sobrio, es decir, tiene que ser de fácil lectura. No todos los evaluadores, ni todas las compañeras y compañeros que se dedican como a evaluar proyectos artísticos y culturales, a veces estamos como muy empapados de las cuestiones del ámbito académico, ¿no? Es decir, no tenemos que trabajar con mucha terminología especializada, tenemos que ser claros y concisos. Por eso es que es muy importante que definamos quiénes somos, qué es lo que hacemos, ¿no? Cuáles son como nuestros valores estéticos, específicamente igual como de nuestros proyectos. No es necesario poner logos, imagotipos, logotipos, isotipos. No es necesario, pero hay algunas instituciones a las que esta presentación de los logos sí les da como un plus. Y más cuando el logo pues tiene como presencia o está elaborado por algún diseñador profesional como marca. La fotografía tiene que ser una fotografía pues de perfil. Es este que está ahí abajito, Néstor, a la izquierda.
El que trae como blanco con negro. Ajá. Perfecto. Muchas gracias. Sí, la fotografía, pues de preferencia una fotografía de este es el mío, el del 2019. Ya lo iremos revisando. Es de dos cuartillas y es básicamente como el CV que yo tenía como referencia. Igual estaremos como mostrando la ejemplificación de cómo se hace como la actualización. Insisto, tiene que ser un documento sobrio, tiene que ser sobre una hoja blanca, no exceder más de una o dos cuartillas en caso de ser artistas con trayectoria. La fotografía tiene que ser como de alta calidad, en un formato lo más profesional que se pueda. No usen gafas negras en su fotografía de perfil. Digo, en mi caso, la fotografía de perfil es con gafas negras, pero no porque usar gafas negras sea como parte de un estilo, sino porque soy débil visual. Entonces, de alguna manera, no quería como mostrar los ojos, ¿no? Pero es importante que no usen gafas negras, que su manera de presentarse sea como sobria, clara. Al final, a las y los contratantes lo que les interesa es conocerlos, identificarlos como... poder identificarlos como personas, como individuos, como artistas, como profesionales. ¿Dudas hasta aquí como de lo que se dice como la forma del CV? Ahorita nos vamos con los contenidos. ¿Dudas hasta aquí acerca de la forma del CV artístico profesional, chicas, chicos? ¿Seguras? Ah, pues tengo una duda sobre la ropa. ¿Es como, tendría que ser como ropa formal en este caso o más formal de lo que usaríamos, pero no tan formal como para un currículum, para una institución, o es como muy libre? Mira, cuando es una institución, ¿qué te recomiendo? Cuando es una institución pública o privada, es también del tipo de institución. Sí, yo recomiendo que la presencia sea como formal. Cuando es una institución artística, creativa, pues puede ser una presentación como muy casual, ¿sabes? Como te vistes en el cotidiano, descubierta la frente, sin gafas, sin tantos aretes o tantos adornos, sobria. La presentación tiene que ser sobria. No usen fotografías de perfil así, tipo selfie, que pueden utilizar para redes sociales, ¿no? No utilicen fotografías en ropa interior o bikini, ¿no? O sea, que la expresión sea como sobria, clara, como una especie de presentación. Sí, cuando es una institución formal, muy seria, y ven que la institución de alguna manera les está solicitando como esto de una manera muy seria, sí utilizan ropa formal. Si no, utilizan lo más casual y sobre 3/4 de busto, de perfil. Incluso pueden estar como realizando como su actividad artística, ¿no? Quizás si son como pintores, pueden salir como con algunos pinceles, si se dedican como a alguna carpeta, como algo que no les cubra el rostro, ¿saben? Que no les cubra demasiado el cuerpo y que no invada tampoco como la fotografía como tal. Algo muy, muy, muy sobrio, muy casual, sí. Dudas, comentarios hasta aquí. No sé si resolví la pregunta o si no, para puntualizar más en ello. Sí, gracias. Quedó resuelta mi duda. Solo que mi compañera en el chat puso que ve borroso el documento. Ahorita nos acercamos, lo vamos ampliando. Sí, lo podemos ir ampliando, ¿no, Néstor? Porque está como borroso el documento. No sé si ahorita nos podamos como ir acercando con la lupa. Vientos, dudas, comentarios hasta aquí. ¿No? Todo bien. Perfecto. Pueden utilizar una plantilla de CV profesional
hay plantillas en Word, hay plantillas en algunas páginas, incluso de YouTube, hay como tutoriales de cómo, qué es lo que se debe y no se debe poner en este tipo de documentos. Hay sí, pueden como descargar las plantillas ya nada más para que ustedes borren y vayan agregando la información, corten y peguen. De todas formas, si tenemos como dudas sobre la generación de estos contenidos y su edición en Word, nos vamos la siguiente sesión a hacer como un micro tutorial, ¿no? Para ir como puliendo sus CVs. Lo importante ahorita es como también tener los contenidos, la información. Sí, pueden utilizar así la plantilla. Recuerden que el fondo tiene que ser blanco, la foto bastante sobria. El logo no es necesario. En caso de que lo tengan, lo pueden agregar, pero realmente como no es muy, muy necesario, y la información tiene que ir bastante como sintetizada. Sobre todo como enfocada, canalizada al tipo de institución al que se dirigen. Recuerdan que les comenté que si por ejemplo estamos buscando una beca, un recurso en alguna institución para dar una clase, pues hay que reforzar nuestra experiencia laboral en base sobre todo como a los contenidos o a la trayectoria que nosotros hemos tenido como docentes, pedagogos, diplomados, etcétera. Si lo que queremos es destacar nuestra trayectoria como artistas, hay que hablar de exposiciones, festivales, conciertos, galerías en las que hemos presentado nuestro trabajo. Si nuestra intención es una beca como de estudiante, pues hay que resaltar nuestros contenidos y méritos académicos, sobre todo licenciatura, posgrado, todas esas cuestiones que les hayan como alimentado y favorecido en el ámbito académico. Recuerden que cada perfil puede ir siendo como adaptable y distinto dependiendo del tipo de recurso que ustedes quieran adquirir. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? Todo bien, gracias. Seguros. Perfecto, Dani. Pues, vámonos con los contenidos. Ajá, ¿perdón? Sí, perdón, que todo muy bien. Ah, muchas gracias. Sí, no te preocupes. Los contenidos. El primer contenido que ustedes tienen que agregar, pues, es su nombre completo. Enseguida viene su nombre artístico o el nombre con el que les conocen en redes sociales, en el ámbito como artístico. Es nombre completo y posteriormente el nombre artístico, o pueden poner el nombre artístico y posteriormente el nombre completo. Generalmente para instituciones es mejor el nombre completo y nombre artístico. Lo que tiene que venir enseguida después de eso es su profesión, a qué se dedican, qué es lo que están haciendo profesionalmente, artista de circo, fotógrafa, pintora, estudiante de la Facultad de Artes y Diseño, ¿no? No sé si tengan alguna duda acerca como de su profesión, cómo definirse, si tienen como más de una actividad profesional. En mi caso, pues, soy tallerista, productor ejecutivo, a veces también hago gestión, rapeo, interpreto, escribo poesía, etcétera, ¿no? Me desarrollo como en varios ámbitos profesionales, por decirlo de algún modo. Entonces, lo que hago, pues, es eso, destacar como mi profesión que más me favorezca. Si es como para dar clases en alguna institución privada, en algún instituto de música como privado, pues principalmente destaco mi desarrollo como músico y productor. Cuando es como para alguna institución, igual como tallerista, como docente y también como gestor. Entonces, recuerden, nombre artístico y profesión. ¿Dudas hasta aquí?
Sí, en caso de ser estudiante, ¿le tendremos que poner como el grado en el que estamos o solo le ponemos a estudiante de tal lugar? Ajá, ¿qué es lo que estás estudiando? Es diseño y comunicación visual. Ajá, estudiante de diseño y comunicación visual. Ahorita eso va como en la experiencia académica. Pero sí, puedes poner ahí, ¿qué es lo que haces? ¿Como tu disciplina artística específica o eres multidisciplinaria? Ah, pues la específica es ilustración. ¿Te quieres Pero, desarrollar como ah, sí, ilustradora? perdón. Sí. ¿Sí? Ah, pues entonces va como ilustradora. Tu nombre completo, nombre artístico y tu profesión, ilustradora, ¿no? Ah, ok, sí, Sí. gracias. No, de qué. ¿Quién más tiene dudas o comentarios hasta aquí? Seguras, seguros. Vientos. Y su información, es decir, dirección, número de contacto, telefónico, redes sociales, si es que cómo manejan redes sociales, pero sobre todo como dirección, número de contacto. La dirección no es necesario que la pongan como completa, también dependiendo como de la institución a la que se están. Ya pusieron su dirección en este registro como general. Ya no es necesario que lo pongan en el CV artístico. Acoten. Recuerden que debemos ir como acotando. Quizá su número de contacto, alguna red social, alguna página que estén como manejando, en la que ustedes sean como coproductores, partícipes, autores, etcétera. Entonces, es información de contacto y una breve síntesis de quiénes son. Es por eso que es importante como saber definir sus intereses. Hace no mucho revisaba como un ejercicio y alguien ponía, me gusta aprender de todo, ¿no? Y en serio de todo. Y cualquier cosa que ustedes como me muestren, es bueno como ese tipo de aptitudes y de disposición. Hay que ser de alguna manera osadas u osados para buscar empleo, trabajo, acercarnos como a alguna institución. Sin embargo, debemos evitar ambigüedades. No debemos ser como tan ambiguos. No debemos de mostrar esta superficialidad o esta ambigüedad de pensamiento que todas y todos a veces como creativos tenemos. Es importante que ustedes tengan claros sus intereses, su vocación. Su visión, su misión, que tengan claro qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo. No es lo mismo que yo diga, me gusta aprender de todo, soy aficionado a la filosofía y la psicología, ¿no? O me gusta leer tal tipo de autor, ¿no? Entre mis intereses se encuentran como la lectura, ¿no? No estudié filosofía ni psicología, pero soy aficionado, me gusta leer como algunos libros, escuchar como conferencias. O en mi caso personal, pues soy poeta, rapero, productor, tallerista de la Faro de Oriente, estudiante de poesía, de narrativa, de ensamble musical. He dado como algunos conciertos, me gusta coordinar proyectos, me gusta coordinar elencos, que tengan claras sus intereses. Es como súper, súper importante para que no caigamos como en ambigüedades y las personas que nos estén evaluando y estén revisando nuestros perfiles sean conscientes del tipo de personas que somos. Tengan como mucha claridad en qué tipo de perfiles, con qué tipo de personas se están trabajando. Sobre todo claridad. Recuerden, es como llegar a presentarnos quizá como alguna cena. No sé si alguna vez han ido como alguna cena o alguna cita a ciegas en la que es necesario como presentarse a la persona que tienen como delante y
que la otra persona haga como una lectura bastante clara y precisa de quiénes somos. Recuerden que no nos gusta verlo así, pero muchas veces, pues como artistas, lo que elaboramos son proyectos, productos y servicios. Y lo que estamos haciendo es buscando trabajo y tratar de venderlos. O buscar como patrocinadores y gente que nos esté apoyando con la gestión. Entonces hay que proyectar con la mayor claridad. ¿Alguien tiene como duda en cuanto a su síntesis? ¿Tiene como alguna duda o algún inconveniente respondiendo esta pregunta de quiénes son y qué es lo que hacen? Digo, igual la siguiente sesión podemos ir revisando como la gramática, la ortografía. La ortografía es súper importante. Esa es otra cosa que se me pasó como decirles, fundamental. Chicas, chicos, si ustedes van a estar dedicando profesionalmente a el arte, pongámonos a leer. Si nos vamos a estar dedicando profesionalmente al arte, hay que ponernos a leer. Leer y escribir. Súper, súper importante nuestras fichas, transmitir el mensaje de nuestra obra un poco más allá de la obra. Es importante que nuestras obras y nuestros contenidos tengan como disciplina y estén como pulimentados, pero también la crítica, la contracrítica, la autocrítica es como importante y para eso se necesita ser como muy directo, muy explícito, sobre todo en el lenguaje al momento de escribir. No dejen pasar desapercibido la manera en la que escriben y sobre todo la manera en la que escriben un CV, ¿va? Igual la semana pasada yo estaba revisando como un ejercicio en otro taller y uno de los chicos, John, el chico que está como con su proyecto de circo en Colombia, no terminaba de expresar como gramaticalmente una de sus frases, de cómo se definía él. Entonces, la trabajamos juntos, como él me dijo que quería como más o menos dar a entender, entonces le cambiamos, la acomodamos y al final pues quedó muchísimo más clara, precisa, algunas cuestiones como de punto y coma en negritos, como algunas cuestiones como nombres de instituciones y así. Entonces pudimos como trabajar y pulir el CV de John. Entonces igual yo creo que vamos a poder estar haciendo eso. Si ustedes ya tienen como sus contenidos, sus words, empiezan como a trabajar sobre alguna plantilla, empiezan más o menos ahí a darle forma a su CV, los podemos estar revisando en la siguiente sesión y cualquier duda que tengan al respecto sobre cómo expresar su perfil o cómo expresar alguna frase que los defina, que los defina, aquí la pulimos, la trabajamos y la dejamos lista ya en su CV. Entonces, fundamental, cuando es para becas, cuando es para recursos institucionales académicos, pues lo primero que va es nuestro historial académico. ¿Qué hemos estudiado? Cuando es para trabajo, lo primero que va es la experiencia laboral. ¿Qué trabajos hemos desarrollado? ¿No? ¿Cómo vamos a ir cubriendo como estos perfiles? Entonces recuerden, cuando es para beca, la cuestión como académica. Cuando es para trabajo, la experiencia laboral. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Yo tengo una, profe. Digamos, una vez que tengamos toda nuestra... todo lo que vamos a poner en la parte de experiencia, ¿lleva un orden cronológico, o sea, de la fecha hacia atrás o de lo más importante, cómo es llenado de ese formato? Sí, lleva un orden cronológico. En experiencia laboral, tanto como en experiencia académica, es el orden cronológico y va así. Vamos a poner, hay múltiples maneras, pero dependiendo de cómo le vayan dando formato y forma a su documento, los contenidos así indispensables es la fecha, de qué fecha o qué año a qué año trabajaron o laboraron ahí o tuvieron esta experiencia laboral, la fecha,
la institución o empresa en la que trabajaron, universidad, nombre de la empresa, lugar en el que desenvolvieron como esta experiencia y su puesto, qué es lo que hicieron, de qué fueron responsables, si fueron productores, organizadores, artistas invitados, convocadas, convocados, participantes. Es decir, por ejemplo, una experiencia laboral pudo haber sido dar talleres en algún otro estado de la República, ¿no? Van a poner la fecha en la que estuvieron dando talleres, el año, específicamente el año. Pongamos como el año en el que estuvieron dando talleres, la institución, quien les invitó, o el nombre, si fue un festival, pues pongan el nombre del festival y lo que estuvieron como la responsabilidad que cubrieron, el puesto, digamos, como de trabajo. Tallerista de Musquis, Monterrey, invitado por la normal experimental de Musquis en Monterrey. Investiguen bien como el nombre de las instituciones para las que han trabajado, si van como abreviadas, si van como en siglas, agreguen como eso, la fecha, el nombre de la institución y el puesto que desempeñaron. Eso en experiencia como laboral. Y en experiencia educativa, pues la fecha, el tiempo al que estuvieron como estudiando, participando ya sea de ese diplomado, de ese congreso, de ese taller, el tiempo de la carrera, la institución y posteriormente como el puesto o digamos pues estudiante, ¿no? Si tuvieron como alguna mención honorífica, algún premio. Recuerden que vamos a estar destacando nuestros contenidos. Ya no se maneja eso de estar poniendo la primaria, la secundaria a la que fueron. No en este tipo de currículums. Sobre todo cuando es como para experiencia laboral, hay que destacar mucho como el desempeño y la experiencia que han tenido. Incluso dentro de las mismas universidades, si algún día como llevaron la gestión o la organización o coordinaron o presentaron algún evento dentro de sus universidades, eso lo pueden agregar como parte de su experiencia laboral. Muchas universidades van homologando sus programas de beca con sus proyectos y sus formas como de trabajo. ¿Dudas, comentarios hasta aquí en cuanto a los contenidos de experiencia laboral y experiencia educativa? Todo claro. ¿Todo claro? Segura, seguro. Recuerden, el año, la institución que los invitó y Por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo, si ustedes dentro de ya su síntesis pusieron estudiante del quinto semestre de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, ya no es necesario que eso lo repitan en la cuestión como académica, ¿no? Rigoberto Alberto Pérez, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. 2000, generación 2016-2022. Cortan, me gustan las artes, me gusta la fotografía, me dedico a implementar como proyectos en zonas rurales, etc. Si eso ya lo pusieron en su síntesis, que fue como su primera presentación, ya no es necesario estar redundando en su experiencia académica o laboral ese tipo de información. Ya no van a poner ahí en su punto, otra vez egresado de la Facultad de Derecho, no. Ya se van como a la siguiente experiencia laboral o académica que hayan tenido, ¿no? Mención honorífica por la academia tal, ¿no? Premiado el premio
Joaquín Fernández, de canto o ilustración en el año 2000 tal, ¿no? ¿Sí me expliqué? No hay que redundar información que ya tenemos dentro de nuestra sinopsis y presentación personal, como agregarlos como puntos, porque al final lo que estamos haciendo es sintetizando, tratando de sintetizar sobre todo nuestra experiencia académica y laboral. Yo sé que en el arte a veces es complicado, un poco difícil, pero destaquen. Por eso, como artistas o gestores o trabajadores de la cultura y el arte, siempre hay méritos que nos irán distinguiendo de alguna manera, ¿no? Como en el ámbito competitivo, destaquen esos méritos y pónganlos como titulares. Sobre todo en la parte de premios, menciones, todos como esos destacados. Igual en la experiencia laboral y en la experiencia como académica, pues sus titulares con las instituciones o festivales o convocatorias más destacadas o más populares que les puedan dar como un respaldo más fuerte como a ese currículum. Eso va a hacer que las y los contratantes ya tengan una idea como más clara de qué ámbitos se mueven, más o menos cuál es la estética de su arte, más o menos como cuál es la tendencia o la visión que ustedes tienen y sobre todo como la experiencia y lo que seguramente ya estarán haciendo. ¿Tú das comentarios hasta aquí? Todo bien. ¿Sí? Dani, sí, ¿no? Vero, Mini, ¿sí? Sí, todo okay. Bien. Perfecto. Entonces recuerden fecha, institución, puesto, fecha, institución, los estudios destacados. Por eso les comentaba que era necesario que le solicitaran a sus maestros o compañeras y compañeros que se dedicaran como a otras disciplinas artísticas, sobre todo vinculadas con la literatura, para que les apoyaran un poco como a definir su estilo, cómo es que los veían. Eso ayuda mucho a la hora de escribir como una sinopsis, una semblanza. ¿Cuál es como su estilo, ¿no? ¿Cómo podrían definir ustedes su estilo, lo que están haciendo? Me consta que pintoras y pintores hay muchísimos en el mundo, ¿no? Jóvenes creadores que se dedican a la música, hay muchísimas y muchísimos en el mundo. Hay muchísimos géneros, formas estéticas de pronunciar o hacer como un arte. ¿Ustedes tienen de alguna manera que expresar o dejar claro cuáles son como sus tendencias en una forma muy sintetizada a sus contratantes? Entonces eso ayuda muchísimo, los comentarios de sus profesoras o profesores. Ellos les van a ir diciendo, pues tu arte es como muy urbano o tiene tintes folclóricos o tu danza, la expresión dantística que tú haces es regional de la región de tal y bla, bla, bla. Eso les va a ayudar mucho a definir la sinopsis, su identidad y sobre todo la estética de cómo quieren proyectar su arte, ¿no? En este caso, pues yo me dedico como a la lírica, al rap, es un rap como muy recrudecido, contestatario, reaccionario, no está como, yo no uso arreglos en la voz, no uso como autotune, no canto, mi manera de rapear, por decirlo de algún modo, es muy recitada, es muy pronunciada, trabajo mucho sobre la dicción, es decir, sobre expresar las palabras de una forma clara, precisa. No me gusta hacer como inflexiones en la voz. Entonces, como es muy serio, es un arte urbano que se puede definir como crudo o clásico, ¿no? Porque también está muy orientado al boom bap. Entonces, que es un sonido como clásico muy específico del hip hop. Entonces, pues por eso yo no uso colores, ¿no? No me gusta como
usar morado, amarillo, como muchos otros colores. Mi identidad es muy, muy monocromática, ¿no? Muy blanco con negro, y es lo que intento proyectar como en mi estilo, esa dualidad, es decir, como nada más eso, ¿no? Blanco con negro, y los colores siempre están como por detrás. Es decir, yo sé que la vida es muy colorida, muy bella, etcétera, pero siempre como los colores y ese color que puede dar como el mundo a mi estilo siempre está como por detrás, ¿no? Entonces es lo que intento como representar. Aparte de que ya he prologado, me han prologado un libro, tengo comentarios sobre mis primeros álbumes artísticos presentados en Radio Educación y en la Fonoteca Nacional. Entonces, en base a muchos comentarios que ya me hicieron mis maestros, ya más o menos yo terminé de definir mi estilo, ¿no? Que es lo que presento a las instituciones, tanto públicas como privadas. Y eso les va a dar como nociones, ¿no? Me pasaba mucho, como una vez me escribieron de una institución para una especie como de comerciales y me decían, oye, pero queremos algo moderno, como bailador, ¿no? Y me decía, le comentaba a la chica, la responsable del proyecto, le decía, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu danza? Y me decía, pues yo hago twerk, ¿no? Twerking, específicamente. Y le dije, ¿y te salen como pasos de danza clásica o así? Y dice, pues podría intentarlo, pero la realidad es que sería muy evidente que no es mi disciplina, no es mi fuerte, ¿no? No me dedico a eso. Y le dije, es exactamente lo mismo en mi caso, ¿no? Yo me dedico al rap, al boom bap, podría intentarlo, podría tratar de hacer como una especie de trap o reggaetón, pero la realidad es que se notaría y sería muy evidente que yo no me dedico a eso, ¿no? Entonces, es eso. ¿Qué están diciendo y cuáles son las posibilidades de sus estilos? Quizá también son versátiles, ¿no? A lo mejor muchas y muchos de ustedes dominan varios estilos, varias formas, no están tan encasilladas y encasillados en una forma, en un estilo, ¿no? Pero si tienen como esa versatilidad, también es importante mostrar, denotar como esos rasgos de profesionalismo en cuanto a la versatilidad que ustedes como dominan en sus respectivas disciplinas. ¿Dudas, comentarios? Pues yo tengo una duda. Veo que incluyes imágenes y yo, por ejemplo, hago libros de artista, dioramas artísticos y, pues, sobre todo gráfica, ¿no? Entonces, ahí no sé si sería como poner todas o en secciones o por técnicas o cómo sería el orden de las fotografías. Perfecto. Esa es una excelente pregunta porque nos vamos al segundo apartado. Quedó claro hasta ahorita la sinopsis, la información básica, la información académica y la información de experiencia laboral. ¿Todos aquí? Sí. Perfecto. Bien. Mira, las instituciones muchas veces te van a muchas veces lo único que tenemos para exponer nuestro trabajo es nuestro currículum vitae. Es como el caso, ¿quién fue Vero, no? Quien comentó que habíamos encontrado la convocatoria en el Estado de México para dar talleres. ¿Sí fuiste tú, Vero? Sí, fui yo. Ah, perfecto. ¿Qué fue lo único que te pidieron cuando tú te comunicaste? ¿Qué fue lo que te dijeron que tenías que enviar? Pues me dijeron que nada más enviara mi currículum y ya. Perfecto. Sí. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿De qué vas a dar como tu taller? Pues pretendía dar mi taller de dibujo estilo manga. Perfecto. En este caso, Vero sí tenía que agregar muestra de su trabajo, de su dibujo estilo manga, dentro de su carpeta artística, dentro de su CV, sobre todo en la segunda cuartilla. Tenía que dar una o dos muestras de su dibujo artístico manga. ¿Por qué? Porque la institución le estaba solicitando únicamente el CV. Únicamente la institución se iba a basar en el CV y es lo único que iba a revisar para decirle si la aceptaban para dar talleres o no.
En ese caso sí es importante agregar imágenes de experiencia profesional dentro de su CV. De una manera muy sobria, de una manera muy sintetizada, de una manera muy presentable. ¿Qué es lo que pasa en otro tipo de convocatorias? Por ejemplo, en este caso, PECDA o FONCA, Dani, en los apartados, después de que solicitan el CV, ¿qué es lo que solicitan después del currículum vitae? Ya toda la información del proyecto. Ajá, y después de la información del proyecto. ¿Quieres lo del dossier que pide? Ajá, exacto. Es una muestra de 5 fotografías, de un video que muestra tu trayectoria no más de 3 minutos. Perfecto, hasta ahí nos quedamos, Dani. Te están pidiendo un dossier con un no mayor de 5 fotografías. Hay instituciones que te van a estar pidiendo, aparte de tu CV, tu cuaderno de trabajo o dossier artístico. ¿Qué es un cuaderno de trabajo, un dossier artístico? Una mini galería. A nosotros como artistas musicales nos van a pedir un MP3, ¿no? Nos van a decir 3 muestras de tu trabajo profesional inédito, de preferencia lo más reciente, con la mejor calidad. Entonces, nosotros digamos que nuestro dossier es un demo en MP3 o WAP que vamos a tener que presentar como tal con demo. Si tenemos contraportada o portada del proyecto, hay que agregársela al mismo documento WAP o al mismo documento MP3 para que salga la portada al momento de que lo reproduzcan. Si tú eres fotógrafa o fotógrafo, vas a tener que hacer un dossier, un cuaderno artístico con 5 fotografías, las mejores que tú tengas. Si tú eres escultor, tienes que hacer 5 fotografías, tienes que hacer una mini galería. Ese es el cuaderno de trabajo o dossier artístico. Hay instituciones que te lo piden aparte del currículum vitae. Entonces, ya no es necesario agregar estas imágenes o estas muestras de tu trabajo al currículum vitae. Lo tienes que hacer en un apartado. El apartado es el mismo, es un Word o un PDF con una breve descripción, el nombre del artista, es una breve galería. Si quieren, ahorita pasamos con el ejemplo de las carpetas de trabajo. Aquí en el Drive tenemos ejemplo de carpetas de trabajo de otros proyectos, de una obra de teatro y me parece que de un proyecto de intervención multicultural. Entonces, ¿sí entendieron? Sí, respondí como esa pregunta. O sea, ¿en qué casos sí podemos agregar parte de la muestra de nuestra obra, nuestro trabajo profesional? ¿Y en qué casos no es necesario porque vamos a estar entregando ambos documentos, tanto el cuaderno de trabajo, dossier, como el CV? Sí. Sí, súper claro. Perfecto. Entonces, chequen eso, cuando las instituciones solo les pidan el CV, manden una muestra ahí de su trabajo, muy sobria, de su trabajo profesional. Cuando les pidan el cuaderno de trabajo o el dossier, lo hacemos como aparte, y el currículum vitae va a una sola cuartilla. Y el cuaderno de trabajo pueden ser hasta 2 o 3 cuartillas, es una mini galería. Es igual, tenemos que cacarear los mejores pollos o huevos que ya tengamos sobre la mesa. Nuestro mejor trabajo hay que exponerlo. Entonces, bien. Sí, y pues eso. Vamos subiendo un poquito, amigo. Pues eso, yo aquí mostraba mi primer demo como profesional en Radio Educación, mi experiencia laboral, mi experiencia como de educación. Recuerden que yo no estudié, digamos que de manera profesional. No siempre lo no formal es informal. Eso que quede como claro. Entonces, pues, eso. ¿Dudas, comentarios hasta aquí?
Seguras, seguros. Sí, todo bien. Bien. La próxima sesión, por favor, vayan agregando su información académica, su experiencia laboral, su nombre, sus contactos, así de una manera más o menos coordinada, organizada en un documento de Word. Mi sugerencia es que tengan ahí el Word y tengan uno o dos currículums editables que puedan estar convirtiendo a PDF y puedan estar actualizando. Y en cuanto a la plantilla, pues nosotros tenemos ahí como algunas plantillas. Igual les estaré facilitando la liga para Drive, pero las plantillas las pueden conseguir en muchas partes. Incluso pues quienes son diseñadoras o diseñadores pueden elaborar su propia plantilla, pero sobria. No metan muchos como adornos, que el fondo de la hoja no sea como color, Digo, quizá puede ser que el evaluador o la evaluadora tengan problemas al visualizar documentos brillantes, si la letra es muy nítida o con un color agua o muy garigoleada, pues no les van a entender, ¿no? Les va a costar mucho trabajo familiarizarse con su perfil y de alguna manera se pueden expresar como ambigüedades y hasta ciertos, pues, prejuicios, ¿no? Las letras, pues sobre todo eso, tienen que ser legibles, sobrias. No tratemos como de lucir. Al final es nuestra información básica, académica, experiencia laboral. Y donde sí tenemos que estarnos luciendo es en la parte del trabajo, en la parte del registro audiovisual de nuestro trabajo. Eso es lo que sí tenemos que estar como luciendo. La música, las fotografías, todo el arte que nosotros como hagamos es lo que tenemos que estar como luciendo. ¿Cómo ven? Juega, vamos a hacer los ejercicios para la siguiente semana. Ah, no, para el jueves, cierto, hoy es martes. Yo ya los quería dejar para la siguiente semana, pero no. Tienen 2 días para hacerlo. ¿Cómo ven? Chicas, chicos. Es un reto. No, bien. Está bien. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Perfecto. Sí. Segura, seguros. Para hacer el currículum, ¿no? Sí. Sí, el currículum vitae. Y también, pues, ya quedó claro sobre el currículum, los contenidos, las formas, los fondos. Sí, todo bien. Perfecto. Ajá. Yo, por ejemplo, sí. Me preguntaría como a mí mismo, ¿es lo mismo un currículum personal o un currículum colectivo? Es de alguna manera muy similar, ¿no? Pero pues es un poco más difícil definir un colectivo, la misión, la visión, las fechas de nacimiento, la experiencia laboral, es básicamente lo mismo. Pero ahí sí van a tener que trabajar y dialogar de manera muy horizontal con sus compañeras o compañeros. A menos que ustedes sean como dueños, ¿no? Del colectivo, de la empresa, que ustedes sean como las o los líderes. Si ustedes son como las o los líderes de ese proyecto, ustedes pueden como definirlo. Pero sí es un proceso como de diálogo bastante horizontal en el que se tienen que involucrar para definir qué es lo que están haciendo, quiénes son, por qué y hacia dónde se quieren dirigir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Y aquí el compa Néstor nos está mostrando otros CVs que tenemos ahí en la carpeta de elaboración de carpetas artísticas curriculares y algunas plantillas. Sí. Recuerden, el fondo siempre es blanco, no tantos adornos. Seamos como consideradas y considerados al presentar sobres, sobre todo como sobres. Bien, pues ese es el CV para la siguiente sesión, el jueves, pues un reto. De todas formas, insisto, esfuércense por tratar de definir lo mejor que puedan la sinopsis, por tratar de definir mejor su experiencia laboral, su experiencia como académica,
y la siguiente sesión, cualquier duda o comentario que podamos abonar a sus expresiones, revisamos su ortografía, el tratamiento que le estén dando a la visualización de su carpeta, lo vemos, ¿va? Ok. Va. Bien, entonces, pues, ahora sí, vámonos al... ¿Qué quieren ver? ¿Carpeta de trabajo, dossier o proyecto artístico y cultural? A ver, ¿quién tiene ya ahí su dossier, su carpeta de trabajo o tiene un antecedente de proyecto artístico y cultural? Pues estaría bien checar como qué cosa tiene que llevar un dossier, ¿no? Bueno, eso creo yo, porque como yo apenas estoy generando mis contenidos, o bueno, seleccionándolos, no tengo idea de cómo los tengo que poner o así. ¿Tú qué estás haciendo, desarrollando ahorita profesionalmente? Pues, creo que ya había platicado de los proyectos como el personal y, ¿cómo era? El artístico y el cultural. El artístico es un cómic y el cultural era las clases de dibujo estilo manga. Esos son como los dos que estoy trabajando. Sí, el proyecto artístico y cultural va a ser un taller, ¿no? Para dar clases de dibujo estilo manga y el personal quiere desarrollar un cómic, buscar como algún ingreso, ¿no? Un presupuesto para desarrollar el cómic. Y de tus dibujos, ¿tienes como los más destacados? ¿Las muestras de tus dibujos o proyectos más destacados los tienes digitalizados o de forma como analógica? ¿Cómo es que los tienes? ¿En qué presentación tienes estos dibujos? Por ejemplo, de las cosas que hago, no relacionado a los proyectos, pero sí tengo muestras de mi trabajo en digital algunas, y las que son de los proyectos están en análogo y lo tengo que pasar a digital. Entonces estoy como ahí viendo qué hacer. Ah, ok. Sí, es importante que digitalices tus 6. ¿Has participado en exposiciones individuales o colectivas en alguna galería con antelación? ¿Algunas colaboradoras o colaboradores? ¿Has hecho vinculación o trabajos en colectivo? ¿Como que ya hayas presentado de forma profesional o...? No, de hecho no. Ok, sí, es importante esto. O sea, estamos hablando de un dossier artístico o de un cuaderno de trabajo profesional. La mejor calidad que puedas estar manejando al momento de digitalizar, al momento de presentar tus dibujos, al momento de presentar como el cuaderno de trabajo o dossier. Es una microgalería. En 2 o 3 cuartillas vas a poner... Hay muchas maneras, pero la que yo, digamos que sugiero. Tu nombre completo. ¿Cuál es tu nombre de artista? ¿Tienes tu nombre de artista? Si tienes nombre de artista. Sí tengo. Es Ashura Coyote. Ashura Coyote. Bien, entonces, vas a poner hasta arriba, así en, de preferencia en tipografía así anime. ¿Tú manejas como tipografía anime? Digo, me imagino que sí. O sí. Solo como el dibujo. No, también tipografía, sí. Ok. Pues así es la mejor. En la mejor tipografía, con el color que tú mejor consideres, vas a hacer como si fueses a hacer una portada como de un cómic, ¿no? Así, Ashura Coyote, tu nombre artístico. Abajo vas a poner tu nombre completo, así en una tipografía como más reducida. ¿Y cuál es tu disciplina? O sea, digamos que a nivel profesional, ¿cómo es que tú te presentas? Dibujante, diseñadora manga, no sé, ¿cuál es como tu especialización? Es ilustración y narrativa gráfica. Esa es mi especialización. Ajá. Ilustradora, guión, narrativa gráfica o de narrativa gráfica, ilustradora de narrativa gráfica o ilustración y narrativa gráfica de. Vas a presentar eso. O sea, es tu nombre artístico, tu nombre completo y
el nombre de tu profesión. Eso es el dossier, es la microgalería, la carpeta de trabajo. Igual, quienes se dediquen como a la fotografía, quienes se dediquen al, como digamos, por ejemplo, hay un, los raperos también tenemos cuadernos de trabajo, ¿no? Dosieres, pero lo que nosotros hacemos es incluir la portada del álbum, incluimos como la portada del proyecto, del CD, un ligero como playlist o algunas ligas para dirigirlo a plataformas o redes sociales. Es como si presentáramos el apartado de los álbumes o la trayectoria en una página web. Es eso. Entonces, nos vamos de preferencia en orden cronológico o con los más destacados. ¿Tienes alguna ilustración, alguna portada, algún proyecto que haya sido considerado para una exposición, una galería o premiado de algún modo? No, realmente estoy como eligiendo los que creo que son los mejores, porque pues no. Perfecto. Vete a los destacados, ¿no? Siempre los titulares, los destacados, sí, en algún momento como llegan a premiar o llegan como a considerar esa portada, utilízala, ¿no? Que sea como tu primera carta de presentación. Si no, tú eliges, al final pues tú vas a elegir, tú eres como juez de la que valora como tu trabajo, y ve cuál está presentado de la mejor manera, cuál es el que tú consideras que tiene la mayor calidad. Nombre artístico, nombre completo, tu profesión y abajo la obra artística, ¿no? La primera obra, la primera obra. La obra pues tiene que ir subtitulada como con la ficha de trabajo. La técnica, las herramientas, ¿has hecho como fichas de trabajo? ¿Has visto como estas fichas de presentación, fichas bibliográficas dentro de los libros que contienen como las fechas, las herramientas, las exposiciones, las técnicas? En las exposiciones, ¿has visto eso? Tienes que elaborar. Sí, como en los museos, ¿no? Más o menos. Es eso. Okay. Es un mini museo. Ajá. Tienes que hacer un mini museo para presentar tu proyecto. La información técnica, o sea, la ficha técnica de tu proyecto. Título, recuerda, título, nombre del autor, año, técnica, lo que lleva como una ficha técnica. No sé en el manga específicamente como cuáles sean los destacados, pero sí tú que te dedicas a esto como de manera profesional y específicamente, pues como buscar en el manga cómo presentan los artistas sus dibujos o sus obras, ¿no? ¿Cuál es la información fundamental dentro de la ficha técnica, ¿no? En el caso de la música, pues es la productora, el productor, el nombre del sello discográfico, los años, los colaboradores, si hay músicos como colaboradores en la obra, igual en pintura, ¿no? La técnica, el año, si fue como parte de algún tipo de, ¿cómo se llaman estos grupos? Series. Ah, sí, la pintura o tu dibujo perteneció a algún tipo de serie, ¿no? Perteneciente a la serie tal, ¿no? Soledades, perteneciente a la serie Vivacidad, ¿no? El nombre de tu serie es como vayas conformando o agrupando tus obras. Vas a seguir agregando así 2, 3, 5, 6 muestras de tu obra. Una microgalería, igual, abajo de cada obra, en el subtítulo, la información de la obra. Sí, Soledades, perteneciente a la serie Vivacidad, ¿no? Ay, gracias. Sí, pues creo que entonces realmente ya avancé un poco, bastante con lo que acaba de comentar. Solo que me surgió una duda. Ajá.
En este caso, para presentar mi, bueno, para tener mi dossier y generarlo, ¿sería adecuado que pusiera mi identidad al inicio o con puro texto? Porque también ya estoy trabajando como en la identidad y eso. Ah, pues tu como identidad. Logo y así. Si tienes logo, ponlo. Sí, agrégalo. Agrega la identidad, tu marca, tu logotipo. Investiguemos sobre todo la parte de creadores, los derechos de autor. Les comento, en el caso de la música, antes de publicarla de manera oficial, hacer público una portada, una contraportada, pues requerimos nosotros los derechos de autor. El folio que expide la Sociedad de Cantautores y también de Indie Autor para monetizar y sobre todo por protección, para no hacer como públicas obras que no están como protegidas o a nuestro nombre. No sé si en el ámbito, digo, en el ámbito institucional, pues hay como un respeto, ¿no? Como al derecho de la obra. Si lo mandas a un concurso, pues puedes tener como ciertas garantías de que no te lo van a plagiar, de que el cuaderno de trabajo está explícitamente dedicado a esos fines, ¿no? A los fines de evaluación artísticas, incluso después del fallo, si tú no sales como premiada o premiado dentro de esta convocatoria, soliciten la devolución de sus carpetas, ¿no? En caso de que tengan como alguna incertidumbre respecto a la cuestión de protección de derechos de autor. Pero, pues sí, de preferencia cuando ya lo muestren a una empresa, sobre todo como privada, protejan su obra, manden como la protección de derechos de autor. No sé si tú has como revisado también esta parte de la protección de tu obra visual. Pues no a profundidad, pero le pregunté como a varias personas que ya tienen como sus registros y así, y me dijeron que dependía mucho de lo que uno fuera a hacer, porque por ejemplo, un maestro que tengo que ya se dedica de lleno a la ilustración y hace ilustraciones y vive de eso, nos comentó que sí llegó a hacer registros él de para sus imágenes que creaba, pero que, bueno, sí nos dijo que no nos lo recomendaba si éramos tan nuevos, porque sí cuesta como dinero, y si eres nuevo en esto, pues como que estarle invirtiendo a eso, él lo consideraba una mala inversión, pero que también tomáramos en cuenta como la finalidad, que porque en su caso que las obras todas son como, terminan en internet, él ya lo tomó como filosofía, el hecho de, pues lo que se vaya a internet ya va a ser como de uso de quien sea que lo haga. Entonces, como que lo dejó muy público. Abierto. Ajá, sí. Ajá, exacto. Entonces dijo que dependía mucho como de que aún así, si nosotros éramos nuevos y queríamos aventarnos a la experiencia, al menos de vivir lo que es registrar una obra nuestra, pues que adelante. Pero que en cuanto a ganancias, no es algo que recomiende tanto. Perfecto. Sí, a mí mi profe de ensamble musical me dijo lo mismo. No les va a servir, etcétera, pero sí tiene que ver mucho también con el desarrollo de tu habilidad como profesional. Tuve que empezar a tener cuidado con esta cuestión porque me pedían más canciones, empecé a hacer letras, empecé a trabajar letras para obras de teatro. Empecé a colaborar con otros artistas, a coproducir como letras, corrección de eufonía, etcétera. Sí tuve que hacer como esta cuestión como del registro y los derechos de autor, que me pagaran como la autoría, los porcentajes. Estuve como por necesidad, ¿no? De desarrollo profesional. Pero sí, también es cierto que en cuanto a la cuestión del dominio público y si tú no tienes como tema en esa cuestión, pues adelante. O sea, sí, estoy de acuerdo con tu maestro. Tiene que ver mucho también ya con el desarrollo profesional del artista. Incluso muchas veces cuando ya las instituciones, tanto públicas o privadas, te piden como un logo, te piden como un servicio, pues muchas veces ellas y ellos son quienes llevan la responsabilidad de hacer el registro de los derechos. Queda registrado a nombre de las instituciones y pues tú ahí puedes como cobrar un porcentaje, una comisión, ¿no? En cuanto a la cesión de derechos. Pero sí revísenlo, sobre todo al momento de difundir como su obra artística ya de manera profesional y en un cuaderno de trabajo.
Dudas, comentarios hasta aquí en cuanto al dossier, el cuaderno de trabajo. Gracias, pues me quedó todo claro. Perfecto. Sí, yo quería hacer un comentario, ¿puedo, Eric? Adelante, Rocío. Bueno, también algunos maestros han dicho que si te copian es porque es muy bueno. Y ya ven, los chinos copian todo. Pero nunca, nunca nadie que copia lo va a hacer como tú. Así que bueno, sí, como dice Eric, checar si por tu desarrollo profesional vale la pena o no. Yo digo que en algunos momentos sí vale la pena y tal vez en otros no, ¿no? Sí. A veces da mucha seguridad como que esté protegido y a veces hasta da risa que lo copien, ¿no? ¿Verdad? Así es. Por lo menos ya te creen, ¿no? Luego a veces pasa que hay banda que hace una obra pues original y de pronto otro brother así súper conocido, de renombre, hace lo mismo y prácticamente dice, chale, me lo estaba, me lo copió. Y ya, yo creo que también sirve como para eso, ¿no? O sea, decir, pues no, o sea, si realmente yo la hice, igual hay banda que te va a creer, otra que no. Pero pues ella depende de cada quien, ¿no? Que te fusilen o no te fusilen. Y más en esta era de tecnología, ahí está todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que tanto empresas de mercadotecnia, también como artistas, creadores, están pues todo el tiempo ahí checando, ¿no? Checando y viendo a ver qué, pues para fusilarse lo que les guste, ¿no? Sí. Sí, lo que puedan. Sí, yo creo que también ahí es importante pues seguridad con la que ustedes estén trabajando, ¿no? Digamos que mucha de la confianza que uno va adquiriendo como a nivel profesional son estas particularidades que uno le va imprimiendo como al estilo. A mí, recuerdo que cuando comencé como a difundir algunas de mis canciones ya profesionales, me decían, ¡órale! Por primera vez un rapero al que le entiendo todo lo que está diciendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera la fonética, la escritura, todo iba en relación a sonar como un chilango, ¿no? O sea, si yo soy de la Ciudad de México, de Iztapalapa, así hablamos, así nos expresamos, tenemos nuestras propias formas en nuestro argot, en nuestra forma como de expresar, pues no tendría por qué sonar a un norteamericano, o a un puertorriqueño, o a un latinoamericano, o algún español, ¿no? De pronto yo escucho como a otros raperos y el estilo está como muy desdibujado y suena con muchas influencias y se nota de quién trae como arrastrando las influencias, ¿no? Entonces, a ustedes probablemente les pase mucho dentro de su disciplina. Conocen a profesionales a quienes se les ve luego como toda la serie de influencias. Y también conocerán a quienes ya han desarrollado un estilo, llevan como muchos años, su forma incluso como de expresar no solo su arte, sino su personalidad ya es muy propia de ellos, ¿no? Entonces también eso da ciertas garantías, mucha confianza al respecto, sobre todo cuando se trata de autorías, ¿no? Y de cuestiones de obra propia, obra artística profesional. Pues bien, esto es currículum vitae, dossier. Ahí dentro de la carpeta de Drive, Néstor, tenemos algunas otras carpetas. ¿Me muestras como los titulares? Sí. Ya la siguiente sesión nos vamos con el proyecto artístico y cultural. Recuerden ir avanzando en sus ejercicios, en su Word, en su CV, en sus carpetas de trabajo. Hay que revisarlas. Lo importante es que también las vayamos como revisando entre todas y todos, y cualquier falta de ortografía, corrección, cosa que se les pueda como... Ahí es que no alcanzo igual como a distinguir los titulares, amigo. Es
dentro de las carpetas. Creo que esa no. Ahí sí. ¿Y qué dice? Dice proceso para carpeta y o portafolio de diseño industrial. Luego hay un tutorial de Canva. Luego está de Natalia García, ejemplos. Este, bueno, el currículum tuyo que ya vimos. Luego hay un par de videos. Ah, el de. Ajá. El de Natalia García, que dice ejemplos. Ajá, ok. Ese es el de Natalia Gracia. Sí. Ah, dice, decía, aquí está la carpeta de diseño industrial. Ah, ok, mostramos la de diseño industrial de Natalia Vega, tallerista de Faro Aragón. Ella da un taller de diseño industrial en Faro Aragón y esa es su carpeta de trabajo, básicamente su CV y carpeta de trabajo con la que ella ingresó a dar talleres dentro del programa. ¿Sí las podemos como ir mostrando sus apartados? Así. Es como la carpeta que ella nos mostró y nos dejó respecto a las cuestiones de diseño industrial. Gracias, Néstor. Y entonces dice primero, ¿a quién voy a mostrar? Bueno, proceso para carpeta y o portafolio de diseño industrial, Natalia Faro Aragón. La que sigue, por favor, Néstor. Dice, ¿a quién voy a mostrarle mi trabajo? Entonces, dice, empresas de diseño, despacho de diseño, cliente en específico, centro cultural o becas. ¿Sí? La siguiente. Así es. Aspectos a considerar, currículum tradicional o distinto. Carpeta o portafolio. Mostrar lo más representativo. Tomar fotos siempre de mi trabajo. Respaldos en video. Respaldos en notas de periódico. Respaldo en entrevistas. Psicología del color en mis documentos y renovar cada año o cada 6 meses. ¿Qué sigue? Pues ya hay algunas fotos que ustedes están viendo, la inauguración de una exposición de escultura y diseño industrial en el Congreso del Estado. Ahora, tiene como la simbología del color, dice rojo es pasión, fuerza y energía, azul confianza, fresco, leal, y el negro elegancia y formal. Entonces, el diseño de esta plantilla, que es un curriculum vitae, pues está en esos colores y tiene las partes de contacto, idiomas, programas, experiencia y herramientas que maneja. No sé si aquí quieren que nos detengamos un poquito o lo vamos revisando. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? A mí se me perdió un poquito la conexión y no escuché. Ah, bueno, que si quieren comentar algo sobre esta lámina, que es como el currículum, ¿no? El CV, que acabamos de ver toda la clase con Eric, y pues lo que ella pone, ¿no? De los colores, la simbología, psicología del color, y las partes, ¿no? Está el contacto, están los idiomas, están los programas que maneja, la experiencia y las herramientas. Ah, ok, pero bueno, yo tengo una duda. Esto que dice rojo, azul y negro, ¿ella lo puso para que todos lo vieran? O sea, ¿en su currículum así viene, tal cual?
o solamente lo puso como, por ejemplo, para que alguien más lo viera y nos explicaran a nosotros por qué puso el rojo y el azul, o... Sí, bueno, Eric les va a decir, pero es que ella estuvo invitada en otro taller que dio Eric y que ella fue como una clase, ¿verdad, Eric? Sí, lo que ella nos explicaba acerca de la psicología del color es que ella, dependiendo de la institución, tanto pública o privada, al que solía como dirigir sus carpetas de trabajo, al tratar como de expresar su personalidad, pues ella hacía como estas sugerencias, ¿no? A todas y todos los participantes les comentaba acerca de la opinión que ella tenía como diseñadora industrial acerca de los colores que se pueden o no utilizar dependiendo del perfil de cada artista. Es una sugerencia técnica que ella hacía al respecto de la elaboración de las carpetas de trabajo y los CVs. Ah, ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Sí, es bueno preguntar. Está bastante como... sí, nosotros igual, pues revisen las... cordialmente invitadas e invitados a revisar las sesiones pasadas de la primera edición del taller. La primera edición, que fue el año pasado, igual en este último trimestre, pueden en este canal de YouTube de Faro Oriente revisar, ponen ahí elaboración de carpetas artísticas curriculares, buscan la fecha de las sesiones del año pasado y lo, digamos que lo interesante o la particularidad que tuvimos el año pasado fue que pues invitamos a compañeras y compañeros de la red de Faros a presentar sus carpetas. Estuvo esta carpeta de Natalia Vega, que ya es de Faro Aragón, tallerista de diseño industrial. Tuvimos a Cristina Buendía, que ya es egresada de la Facultad de Arte y Diseño. Nos mostró una carpeta de trabajo para presentar un proyecto de diplomado y también de talleres. Nos habló como de su experiencia buscando trabajo, gestionando proyectos, y nos mostró estas carpetas. Y tuvimos a Natalia Gracia. Ella es directora de la compañía de teatro Metamorfina en Querétaro y nos mostró las carpetas artísticas curriculares con las que está gestionando las obras de teatro en Querétaro para bajar becas del Fonca, cómo es que ella estaba presentando estas carpetas y sus páginas a las instituciones. Entonces, como verán, pues es distinto tipo de presentación, distinto tipo de formato, depende mucho del tipo de disciplina que estén desarrollando, las instituciones, cómo es que quieren dirigir o no, como su trabajo. Entonces... Okay. En YouTube hay una persona que se llama Alexa Hernández que pregunta si en el caso de la moda o para merch, yo supongo que mercadotecnia, es lo mismo en cuanto a colores y diseño. Está viéndonos desde YouTube. Sí, es muy similar. Yo les voy a comentar cómo... Creo que se las comenté, pero es una anécdota muy, muy particular. Yo cuando tomé un diplomado de marketing cultural y nos hablaron acerca de cómo hacen promoción y difusión algunas librerías importantes como Gandhi, universidades, departamentos de promoción o difusión en universidades como el claustro de Sor Juana. Yo lo que intuí, y básicamente pues fue como una impresión muy, muy personal, es que el marketing cultural actualmente no difiere mucho del marketing en general. La manera en que se presentan productos y servicios culturales es muy similar a la manera en que se presentan productos y servicios familiarizados con la mercadotecnia, las marcas, la identidad. Sin embargo, en el arte yo creo que sí, a veces es un poco más, hay que entender o saber cómo dimensionar el tipo de proyecto o producto que estamos laborando. Porque si bien no necesariamente resulta rentable para el mercado
industrial o la industria o la moda, pues sí puede ser de alguna manera bien gestionado y más rentable en otros ámbitos culturales, ¿no? Prueba de ello, pues es como festivales que van dirigidos a músicas regionales, danzas regionales, presupuestos que se asignan específicamente para cierto tipo de literaturas o formas audiovisuales en náhuatl, en lenguas indígenas, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto, Alexa? Que sí, esto puede ser como aplicable para términos industriales de mercadotecnia y de industria, pero no siempre estos parámetros de mercadotecnia y de industria aplican para la forma en que presentamos obras artísticas y más obras artísticas de jóvenes creadores que recientemente están como definiendo su estilo y sus formas estéticas. No sé si respondí bien la pregunta o quedó como alguna duda o comentario en el aire. ¿Dudas, comentarios hasta aquí, chicas, chicos? Néstor, no sé si... Perdón. Néstor, no sé si podamos como igual ir avanzando así. Gracias, Rocío. ¿Dudas, comentarios? Pues ahora aquí está la lámina que dice portafolio de diseño industrial. Luego está su nombre, del lado izquierdo, los estudios realizados. En otro cuadrito del lado derecho está su información de contacto. Dice, el trabajo que realizo lleva consigo una metodología de diseño en la cual se ejecuta inicialmente un proceso de composición con conocimientos de teoría de la forma y color, llevándolo a diferentes rubros en donde se utilizan estudios específicos en su área para el perfeccionamiento del producto, tales como mecanismos, biónica, materiales y procesos de producción, sin olvidar la importancia de la aplicación de parámetros antropométricos y ergonómicos, así como agregarle aspectos de sustentabilidad. Mi visión como diseñadora industrial es fabricar y emprender productos útiles a la vida humana que ofrezcan inconocidad, que a su vez provean de estímulos y educación a partir del estudio de la semiótica y del usuario, así como óptima funcionalidad y practicidad. Y ya abajo viene una foto y los datos de la foto, jardín vertical, para flujo de agua, fabricado en madera. Sí, quizá nosotras y nosotros que no estamos como muy familiarizados con el diseño industrial, pues no entendemos del todo, ¿no? Como los tecnicismos que se están utilizando, pero obviamente alguien de alguna empresa que esté como solicitando el perfil de diseñadora o diseñador industrial, pues sí, va a tener claro más o menos qué es lo que está diciendo. Recuerden que es importante tener claridad, no ser ambiguos, pero sobre todo para convocatorias, pues saber expresar lo más propia y explícitamente lo que hacemos y por qué lo hacemos. Eric, no sé si quieres que lea lo que sigue de esta diapositiva o la vemos. Es como una imagen, ya son como propuestas de trabajos. Sí, yo creo que esto igual, si alguna o alguno de ustedes es diseñador industrial, pues vaya a el canal de YouTube, busque ese episodio de elaboración de carpetas artísticas curriculares en el que estuvimos con Natalia Vega. Me parece que fue la segunda o tercera sesión del taller de la edición pasada. Revísenlo. Si alguna o alguno de ustedes se dedica al teatro, revise la parte de la invitación que tuvimos, bueno, de cuando invitamos a Natalia Gracia. Y si alguno se dedica a el arte y diseño, puede revisar el capítulo en el que estuvimos conversando con Cristina Buendía. De cualquier forma, ustedes que vamos, ya están identificando como su disciplina profesional, ya con el CV, el cuaderno de trabajo, podemos posteriormente
invitar a alguna compañera o compañero especialista dentro de la red a que nos haga favor de visualizar su carpeta, evaluar y extendernos comentarios para que la puedan tener así súper óptima y chida para encontrar recursos y trabajo que mucha falta nos hace a todas y todos el siguiente año. ¿Cómo ven? Sí, estaría muy bien. Sí, está padre. Otra visión, ¿no? Sí. ¿Mandé? Otra. Sería muy bien para tener otra visión. Sí, así es. Sobre todo una evaluación previa a los avances. Pues bien, todos. Pues la siguiente semana nos vamos con elaboración de proyecto artístico y cultural. Todos, cómo se define la sinopsis, los objetivos generales, los particulares, y ya para seguir avanzando. Avancen con su CV, avancen con su carpeta de trabajo, descárguense ahí como una plantillita, denle formato, forma y forma. Si tienen alguna duda de las expresiones ortográficas o la sinopsis, aquí la vemos la siguiente sesión y ya nos arrancamos con la elaboración de proyecto artístico o cultural propuesta. ¿Va? Sí, Eric, muchas gracias. Sí, claro. Bien. Pues muchísimas gracias, chicas, chicos. Gracias. Gracias. Prendamos nuestras camaritas para despedirnos. Gracias. Hola. Sí, todos. Por favor. Gracias. Jueves 30. Sí. Y esto es igual que yo, amigo. Sí. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Bye, gracias. Chao.